para que, sino que porque ese estudio es para eso, ¿sí? Quiero que ustedes vayan analizando y viendo para que se aprenda, porque en el examen les puedo preguntar, ¿cuál será el estudio de imagen para hacer el diagnóstico de este paciente? También es anatómico, ¿sí? Es anatomía. ¿Está bueno? Entonces, un hombre que acude a preguntar una tumoración dependiente de la pared abdominal inferior, se realiza una tomografía donde se evidencia tumoración expensa del ligamento umbilical medio. Embriológicamente, ¿a qué dependerá entonces? ¿Qué es el ligamento umbilical medio? La arteria umbilical. La arteria umbilical. Medial dice ahí. ¿El medio qué es? No. Es el uraco, ¿verdad? Ok. El conducto falomesentérico va a ir hasta el intestino. ¿Sí? Ok, diferente. Ok, el conducto falomesentérico va hasta el ilion. Ok, y es una persistencia, va a ser eso. Posee una cirugía de hernia inguinal derecha. En la recuperación del paciente no presenta reflejo cremastérico. ¿Sí? Significa que ascenso del testículo refractario a la parte interna del muslo. La estructura lesionada que explique la sintomatología del paciente, ¿cuál es? La pregunta es, ¿quién inerva el cremaster? Femoral. Génito femoral hasta que se mueran. Así es. Siempre deben de acordarse. Pero la pregunta que viene aquí, ¿quién recibe la información? Eso es la eferencia, pero ¿quién recibe la información aferente? Aferente. Al frotar la parte interna del muslo, ¿quién está recibiendo esa información? ¿Quién es el nervio que inerva la parte interna del muslo? También lo vimos. ¿Nervio? Ilioinguinal. Entonces, el inguinal es la parte aferente y el genito femoral es la parte eferente. No venía porque no quería confundirlos, por si es que alguien había leído eso, ¿verdad? Pero yo le puse aquí la parte eferente. La parte eferente, ¿ok? La parte aferente, ¿qué nervio es? Ilio inguinal. Muy bien. Acude un hombre de 70 años a la consulta que se va a presentar una masa en la región inguinal izquierda. Se hace más evidente a la maniobra de Valsalva. O sea, ¿qué es la maniobra de Valsalva? Pujar, ¿verdad? Pujar. ¿Ok? A la exploración. Cada vez que ustedes vean en la pared abdominal, generalmente en cualquier parte, que hacen ustedes empujan y sale, y después se regresa, y sale, y se regresa. ¿Eso qué es? Es una hernia, ¿verdad? Siempre, generalmente va a ser así, un defecto en alguna debilidad de la pared abdominal que hemos visto. En este caso es en la región inguinal. A la exploración física se ve una masa que protruye justo a nivel de la pared posterior del conducto medial. A la pared posterior del conducto inguinal, ¿qué tengo en la pared posterior del conducto inguinal? La fascia transversa. ¿Y qué espacio es ese? ¿Qué espacio es ese? ¿Cómo le pusimos ayer? Le pusimos el nombre de un triángulo. ¿El triángulo de qué? De Hesselbach. Se le dije que no se olvidan. Ese es el espacio. La pared posterior es el espacio. Entonces, de lo que les puse, por los datos antes mencionados, la posición de la masa estará, les voy a ponerlas para que analicemos las. Y les voy a poner la presentación esta para que vean ustedes que sí es cierto. Ahí está. Esta es la pared posterior, ¿verdad? ¿Qué está allí? Triángulo de Hesselbach. Y aquí está el triángulo de Hesselbach. Miren, aquí está. Entonces, ¿está lateral los vasos epigástricos inferiores? No, ¿está qué? Medial. ¿Está inferior al ligamento inguinal? No, está superior. ¿Qué más? ¿Qué más dice allí? ¿Está lateral al cordón espermático? No, ¿está qué? Está medial. ¿Está lateral al recto anterior? Sí. ¿Verdad? Lateral al recto anterior. Esa es la respuesta. Y la otra no tiene sentido. ¿Ok? ¿Sí entendieron eso? No. Entonces, ¿y esa va a ser qué tipo de hernia? ¿Qué tipo de hernia?
¿Hernia inguinal? ¿Hernia inguinal qué? Directa. Directa. Porque la hernia inguinal indirecta va a correr ¿por dónde? Por el cordón espermático. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué se hace la hernia inguinal indirecta? Aquí me voy a parar porque para que de una vez quede, porque probablemente se los dije. Y aquí vamos a poner aquí. Ok, fíjense bien, eso ya no lo voy a volver a repetir. La hernia inguinal indirecta, ¿dónde está el defecto? No, en la... ¿Dónde está el defecto? ¿Dónde está el problema? En la fascia transversa. Sí, en la fascia transversa, pero ¿a qué nivel? ¿Qué pasó? Voy a poner aquí la cavidad abdominal así, ¿ok? Y acá voy a poner, este va a ser el canal inguinal. Y este va a ser el orificio inguinal superficial. Aquí está el orificio inguinal profundo. Y ese es el orificio inguinal superficial. Entonces, el testículo viene descendiendo. Desciende y se empieza a traer todas las capas, ¿verdad? Todas las capas. Este se hace un hoyo aquí para que pase por aquí el testículo, ¿sí o no? Entonces, empieza a traerse todas las capas. Todas las capas. Todas las capas. Y sale y se queda en el escroto. Pero aquí se trajo todas las capas, ¿verdad? Todas, ¿verdad? ¿Cuál es la capa más interna? ¿Cuál es la capa más interna? ¿Cuál es la negro? ¿Cuál es la capa más interna? El peritoneo. ¿Y cómo se llama el peritoneo en el escroto? ¿Túnica? No, el peritoneo. ¿Cómo se llama? ¿Túnica? Vaginal. Entonces, esas túnicas, lo voy a poner en azul el cordón espermático junto con el testículo, porque viene el conducto deferente aquí y acá está el testículo, ¿verdad? Sí. Ok, aquí viene así. Entonces, ¿qué debe de pasar con estas capas? ¿Qué debe de pasar con estas capas? ¿Tiene que qué? Cerrarse, sellar. ¿Sí? Eso se llama proceso peritoneo vaginal. Tiene que cerrarse para que no entre nada, ¿verdad? Todo eso tiene que cerrarse perfectamente. Si esto quedara abierto, ¿qué iba a pasar? Y así quedara abierto, ¿qué iba a pasar? Se iban a meter estructuras por aquí y entonces se iba a formar una hernia inguinal indirecta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Una debilidad de dónde? Del orificio inguinal profundo. ¿Por la falla de qué? Del cierre del proceso peritoneo vaginal. ¿Se dan cuenta? No lo vemos la directa es que una debilidad de la pared posterior, que es el triángulo de Hessel. ¿Sí entendieron eso? ¿Más o menos? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Todo mundo tiene que aprender, todo mundo está, tenemos que estar participando, ¿ok? Hombre de 18 años, hombre de 18 años que posee la cirugía del cordón espermático izquierdo, se evidencia una disminución del tamaño del testículo izquierdo. Por el antecedente se sospecha de lesión arterial. El origen de la arteria, ¿cuál es? Es la más fácil de todas. La aorta abdominal. La aorta abdominal es la más fácil de todas, ¿verdad? Recién nacido, que es valorado por el pediatra y se ve esa ausencia del testículo derecho en la bolsa escrotal. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Criptorquidia. Es una criptorquidia, así se llama. ¿Cómo se llama? Durante la vida fetal, por el estímulo de testosterona empieza a descender el testículo, hasta que a la semana 28 está en el conducto inguinal y a la semana 32 por el estímulo de testosterona ya llega al escroto, debe descender. ¿Ok? Pero eso a veces no pasa en un buen porcentaje de niños. Entonces,
se llama criptorquídea. Pero entonces le hacemos un estudio para evidenciar dónde quedó el testículo y lo vemos en el conducto inguinal. Por lo que sabemos, la estructura con la que se relaciona el testículo en su pared posterior es el nivel, lo mismo de acá. ¿Y cuál es la pared posterior del conducto? La fascia transversal. Eso es lo que le pregunto, en vez de preguntarle cuál es la pared posterior del conducto inguinal, la fascia transversal. Bueno, aquí está, es lo mismo, ¿no? ¿No? Sí. Un paciente que llega con un accidente automovilístico, se secciona la médula a ese nivel, vértebra 8, secciona toda la médula, entonces llega y resulta que no siente nada justo por debajo del umbilical. Todo parálisis. Terrible, ¿no? Así un residente, un R1, en el mes, lo invitó a una fiesta y derrapó con su moto. Imagínense, así lloviendo, así como está ahora, y aparte borracho, ya se imaginará, quedó paralítico. Bueno, entonces, pero la pregunta es, ¿a qué nivel, cuál fue la sección medular? ¿En qué segmento se lesionó? Pues T11, ¿verdad? Porque T10 en oblingo, por debajo T11. Si les hubiera dicho por arriba del pubis, iba a ser T12. El pubis, L1. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Justo, hubiera dicho justo por arriba del ombligo, T9. Por arriba. 10, por arriba, T9. Entonces, así es como quiero que piensen. ¿Está bueno? Muy bien. Pero, ¿cómo es posible que se haya seccionado T8 y se dañe hasta T11? Muy buena pregunta. Cuando lleves neurociencias, vas a saber. Ahorita no te voy a explicar porque la médula no va en relación a las vértebras. ¿La médula hasta qué nivel termina? ¿Quién se acuerda? ¿A qué nivel termina la médula? ¿A nivel de qué? De L1. ¿Y hasta dónde llega la columna? Hasta el sacro. Entonces, los segmentos empiezan a ser más pequeños cada vez. Entonces, depende del segmento, depende de la vértebra, tiene 3 segmentos, 2 segmentos, 4 segmentos, 5 segmentos. ¿Ok? Pero eso no es parte ahorita, no es el objetivo de la clase. Pero eso es una buena pregunta. Tú sí la viste. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver ahora el video, este video que me parece, yo lo voy a ir parando, vamos a verlo. ¿Por qué pones esa cara, Anisa? ¿Por qué pones la cara? ¿No? Así es. ¿Qué pensaste? Estabas angustiado. Yo lo voy a ir parando en relación a lo que me interesa que sepan. Casi simultáneamente el endodermo forma el tubo intestinal, de manera que el embrión consta de un tubo sobre otro tubo. El tubo neural dorsal y el tubo intestinal ventral, ambos sostenidos por el médula espinal, que hace cerrar el tubo neural corporal, excepto en su unión. Y entonces el tubo digestivo. Del tubo intestinal. Okay. El tubo digestivo está justamente en el medio. En el medio. Se forma justamente en el medio. Ahora sí, intestino anterior, y claro, el tubo digestivo se fue en el medio y está agarrado a la parte posterior por un mesenterio que se llama mesenterio dorsal, en la parte anterior mesenterio ventral, así está, y en medio está el tubo, por eso es que está allí, lo voy a regresar otra vez, poquito, nomás para que veamos eso, ok, aquí está, mesenterio dorsal, ahorita lo vamos a ver más grande, mesenterio ventral. ¿Ok? Ahora sí. Intestino anterior. A través del mesogastro. ¿Quién forma al intestino anterior? Tubo digestivo. ¿De dónde a dónde es el intestino anterior? Macías. ¿Qué pasa? ¿Estás dormido? No. ¿Desde dónde a dónde? Primera cosa, intestino anterior. De volada, rápido, es un repaso. Mesa, intestino anterior, ¿de dónde se origina? ¿De dónde va pues? ¿De dónde voy a llamar intestino anterior?
Rosales, Reyes, Crespo. Muchacho, digan algo, digan algo. ¿Mande? Hasta el esófago, voy a llamar tubo intestinal de grasa, nomás está allí. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? De la boca. Faringe. Esófago, ¿qué más? Estómago. Estómago, ¿qué más? Duodeno. Primera y segunda porción del duodeno. Vayan anotando, porque así como le llevó a una embriología y se les olvidó. Eso no se... Ahí están esperando a ver quién les... Si eso les voy a preguntar en el examen. Entonces, otra vez. Duodeno, yeyuno. Boca. Faringe. Esófago. Estómago. Del duodeno. Órganos. Eso es tubo digestivo, órganos. Vísceras macizas que del intestino anterior. No, estamos a, hígado. Vías biliares. Páncreas. Es todo lo que se va a formar en el intestino anterior. Ok, vamos a verlo. Y todo esto tiene que ver con una arteria. Todo va a ser irrigado por una arteria que se llama el tronco celíaco. Troncos. Entonces, cuando yo hable de estómago, yo no voy a pensar en otra arteria que no sea el tronco celíaco y sus ramas. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué va a pasar. Anterior. En el intestino anterior, el estómago aparece como una dilatación durante la cuarta semana que posteriormente experimenta cambios de aspecto. Entonces, el intestino está así y el estómago va a empezar a crecer hacia atrás. ¿Verdad? Hacia atrás y después va a hacer una vuelta y se va a quedar a la izquierda. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la curvatura mayor está a la izquierda y la curvatura menor está a la derecha. Cuya posición también es alterada por la ropa. Muy bien. Aquí me voy a parar porque ahora sí pusieron mesenterio dorsal, mesenterio. En este mesenterio ventral se van a formar, ¿sí?, el hígado y las vías biliares, ¿sí?, y el páncreas ventral, y en el mesenterio dorsal se va a formar el páncreas dorsal. ¿Ok? Estamos así entonces. Ahorita estamos con puro estómago, para ir entendiendo. Entonces, ¿qué hace el estómago? Se elonga hacia atrás, al mesenterio dorsal, y entonces da una vuelta hacia la izquierda, y después va una rotación hacia abajo. Por eso es que se va a formar la curvatura mayor queda en el lado izquierdo y la curvatura menor queda del lado derecho. ¿Ok? ¿Sí entendieron eso? Vamos a verlo, a ver si es cierto. Rotación y crecimiento desproporcionado del estómago. Pues a medida que el estómago rota sobre su eje longitudinal, el mesogastrio dorsal es tirado hacia la izquierda y el mesogastrio ventral hacia la derecha. Por lo tanto, se puede observar que el borde ventral con curvatura menor del estómago se orienta a la derecha, llevada consigo al mesodermo ventral, que posteriormente se diferencia en el epiplo menor. Por otro lado, la curvatura mayor del estómago rota hacia la izquierda, llevando consigo al mesogastrio dorsal, el cual se alarga lo suficiente para permitir este movimiento rotatorio y finalmente formar el epiplo mayor. Juntos, el desarrollo hepático, esplénico y rotación del estómago y los epitrones tienen como resultado la formación de un espacio detrás del estómago, la bolsa aumental o transcavidad de los epitrones. Ok, entonces, al rotar y hacer esto, entonces, en la anatomía, en la embriología se llamaba como esto, mesenterio dorsal, este era mesenterio ventral, pero en la anatomía... Este mesenterio dorsal que se va a ir a la izquierda y después va a rotar, se va a caer, va a quedar como, se va a llamar omento mayor o epiplol mayor. En cambio, este se va a llamar epiplol menor o omento menor. Y el que va, y este va a unir estómago, curvatura menor con hígado. Y el hígado con la pared anterior del abdomen va a formar, ¿cómo se llama esto? Ya lo habíamos dicho. Ligamento falciforme, que es el mesenterio ventral. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y entonces cuando las estructuras
estén cubiertas perfectamente este mesenterio, esto que se ven aquí ustedes, prácticamente va a ser el peritoneo visceral, porque este va a ser el peritoneo ¿qué? Parietal. ¿Sí ven? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir viendo más estructuras. Podemos observar el hígado y el vaso, que posteriormente se van alargando debido al crecimiento que tiene el estómago. Observamos la base ventral. Y entonces, al ya terminar su rotación y quedar en esa fijación, se hacen dos, si ustedes se dan cuenta, se hacen espacios. ¿Sí lo vieron? Sí. Miren, un espacio que es la cavidad omental mayor, es cuando nosotros hacemos una cirugía y entramos, esa es la que se ve, la cavidad omental mayor. Y tenemos otro espacio que se llama la cavidad omental menor, que está por detrás del estómago. Y entonces, hay una estructura que se relaciona con el intestino anterior, pero no es parte del intestino anterior. Se relaciona porque está irrigada por el tronco celíaco, y este va a ser el vaso. Es la única estructura que no es del tubo digestivo, que está en el abdomen, o sea, en la cavidad intraperitoneal. Ahorita vamos a hablar de esas cosas intraperitoneales. ¿Entendieron? Bien, seguimos. Esta imagen, en un corte transversal, podemos observar la bolsa omental, el omento menor. ¿Este cómo se llama? Omento menor, omento mayor, bolso mental mayor y bolso mental menor. Y su rotación tal cual a lo siguiente. Podemos observar la cavidad abdominal, la curvatura mayor del estómago, la formación de hígado y vaso. Así como la de los omentos mayor y menor, que delimitará la transcavidad de los epiplones. El estómago se sigue alargando para posteriormente formar el duodeno. Ahora, algo importante que hay aquí, que es, ¿qué pueden ver ustedes aquí? ¿Esto cómo se llama? ¿Epiplón qué? Menor. Y este va a ser el epiplón menor y este va a ser el epiplón mayor. Cada uno tiene dos capas, ¿verdad? Cada uno. Pero esta, ¿cuántas capas va a tener? Si tiene las doble. Se dobla. Entonces, el epiplón mayor tiene ¿cuántas capas? Cuatro capas. ¿Ok? ¿Sí lo vieron? Vamos a seguir. A continuación, se señala el foramen epiploico, que es la comunicación de la cavidad mayor, con la cavidad menor. Ahí podemos nosotros comunicar. Los epiplones que darán lugar a la bolsa epiploica. En su libro creo que hay aumentos. Se formará el colon. Haciendo un corte sanitario, observamos el omento menor. Omento menor, ¿este qué es? El mayor. El omento mayor. Esta es la cavidad omental menor y la cavidad omental menor. El colon, mesenterio de colon transverso y páncreas. Y vean ahora cómo se va a aplicar todas estas para que ya forme anatómicamente el mesenterio del colon transverso, el omento mayor, para así dar lugar a la bolsa mental. Así es. Entonces, es cavidad omental menor, cavidad omental mayor. De esta manera observamos omento menor y este ligamento y omento mayor, ligamento falciforme. ¿Ok? Hacia la mitad de la cuarta semana se aprecia una pequeña dilatación que indica la situación del primordial del estómago. Después, el estómago primordial se dilata y se ensancha ventrodorsalmente.
sentido de las agujas del reloj. Después de rotar, el estómago asume su posición final, con el eje largo, casi transversal al... Y entonces, cuando ya está así, ahora volvemos otra vez. ¿Qué es esto? Ligamento falciforme. Aumento menor. Aumento. Y vean ustedes los vagos cómo quedan. El vago izquierdo, ¿cómo quedó? Anterior. El vago derecho, posterior. Y aquí tenemos al vaso. ¿Ok? Ahora, ¿y la cavidad aumental qué? Menor. Y la cavidad aumental mayor. Ahorita lo vamos a ver ya en la anatomía. Okay. Seguimos. Al eje largo del cuerpo. La rotación y el crecimiento del estómago explican por qué el nervio vago izquierdo inerva la pared anterior del estómago en los adultos y el nervio vago derecho inerva su parte posterior. En la siguiente imagen podemos observar el estómago visto de frente desde el lado derecho. En la imagen podemos apreciar el estómago en el sentido dorsal, la pared abdominal y la arteria dorsal. En esta imagen podemos observar el esófago, la aorta, el foramen mental y la bolsa mental. En una vista frontal observamos hígado, duodeno, omento mayor, vaso, páncreas y pared abdominal. En esta imagen cabe recalcar la yema del hígado, pues de esta estructura surgirán hígado, vesícula biliar, vías biliares. Uh-huh. Así es. Entonces, del intestino anterior, ¿verdad? A medida que el embrión tiene un alargamiento grano caudal, da como resultado la reacomodación de los órganos. El crecimiento hacia anterior. Sí. ¿Y después hacia dónde? En dos partes. La parte craneal, que es el hígado, y la caudal, que es la vesícula biliar. Y el tallo forma el conducto cístico. El tallo que conecta los conductos hepáticos y císticos en el duodeno se convierte en el conducto cólico. El duodeno empieza a desarrollarse desde la parte caudal del intestino anterior y la craneal del intestino medio. Rota en dirección a las manecillas del reloj y crece rápidamente, formando un as en forma de C. Es por eso que el colero, ya vamos a ver nosotros. El hígado se va hacia la derecha, estamos aquí, el hígado se va hacia la derecha, ya no se puede ir más hacia atrás y sigue rotando, entonces el colédoco se va hacia la parte posterior. El colédoco va a estar en la parte posterior del duodeno. Cuando veamos la anatomía vamos a ver que eso pasa. Y ahorita vamos a ver el páncreas. Había un páncreas ventral más pequeño y un páncreas dorsal. Entonces, si este está acá y el páncreas dorsal está acá, cuando rote, ¿a dónde va a ir? Se va a ir hacia la derecha y este va a seguir rotando y se va a unir para formar el proceso uncinado del páncreas. Sí, ahorita lo van a ver. Vamos a ver. Quinta semana. En esta imagen se resalta la yema pancreática. ¿Otra vez? Se desarrolla a partir de los brotes pancreáticos dorsal y ventral. Están. Dorsal y ventral. La mayor parte deriva del brote pancreático dorsal. Así es. Y el resto del páncreas deriva del brote pancreático ventral. ¿Qué va a pasar? Van a girar. ¿Qué va a girar? Se une formando el páncreas. Así es. El cual queda posterior al duodeno. Así es. Entonces, giran y se queda a la izquierda el páncreas. Se puede observar que se va a la las diferentes partes del páncreas. El tallo se une con el mesenterio dorsal. Se observa también el conducto pancreático. Y eso lo vamos a estudiar en lo anatómico. En okay. Un corte transversal. Vamos a ver qué está pasando. Páncreas dorsal. Observamos páncreas, duodeno, aorta dorsal, peritoneo parietal y los riñones. Estas estructuras van a sufrir una rotación en sentido de las manecillas del reloj. Y ahora el páncreas y el duodeno se vuelven retroperitoneales. Ahorita vamos a hablar de eso de retroperitoneales. El intestino medio sufre un rápido crecimiento. Muy bien, intestino medio. ¿Quién forma el intestino medio? Lo que sigue. Tercera, cuarta porción del duodeno. ¿Qué más? Yeyuno, ilion, colon ascendente y mitad del colon transverso. ¿Y está irrigado por qué arteria? Por la mesentérica superior.
La arteria principal, bueno, la arteria no principal, sino la arteria que irriga el intestino medio es la arteria mesentérica. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién irriga el ciego? ¿Quién va a irrigar? ¿El apéndice quién irriga? La mesentérica superior. Ya no tiene uno que pensar, claro, tiene su arteria específica, pero bien, son ramas de la arteria mesentérica superior. Ahora vamos a... Porque el intestino anterior, medio lo que hace es que... ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Se hernia, ¿verdad? Se sale de la cavidad y después se regresa. Es por eso que hay malformaciones que los intestinos no se regresan. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando no se regresa? ¿Onfalocele? Cuando se cubre, es onfalocele, pero cuando no, gastrocele. Ahí viene la malformación, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a ver qué pasa. Da lugar a la formación de las intestinas primarias, que se conecta al saco uterino. Y esto se va, y este es el conducto onfalomesentérico, médico. El ácido intestinal, ¿sí? Okay. Presenta dos rotaciones. Y en el ombligo, en la cicatriz umbilical. Que gira 90 grados en el medio superior. Y gira 180 grados y retorna a la cavidad abdominal. 90 y después otro 180 y se regresa. ¿Ok? Y entonces, fíjense bien, aquí es importante. Alrededor de la onceava semana. El ciego. ¿Sí? El divertículo cecal. Quiero que le pongan atención. El intestino superior. Perdón. Quiero que le pongan atención al divertículo cecal, que va a ser el ciego. ¿Dónde termina cuando rota? Cuando primero sale y después regresa otra vez, ¿dónde termina la rotación? ¿Ok? Véanlo. Medio e inferior. El conducto uterino que se une al saco uterino. Así como la aorta y sus tres ramificaciones. Celíaca, mesentérica inferior. Mesentérica superior. El conducto uterino se alarga. Y es inervado por ramificaciones de la arteria mesentérica superior. Se sigue alargando y de esta manera da lugar la rotación. A un transverso. Así es. Intestino delgado. Y la yema secal. La yema secal. No la pierdan de vista. Son de las asas yuyoneidales que pasan por delante del colon. Cuando se regresa, fíjense dónde queda. ¿Dónde sigue queda? Atravesándolo debajo de este. Que queda en el epigastrio. Cuando termina, ¿y después qué va a hacer? ¿Esto qué va a hacer? Se reduce y de esta manera se pueden formar colon transverso, colon ascendente y colon descendente. Ok, primero, fíjense bien. Cuando rotó y volvió a rotar y se regresa, el ciego está en el epigastrio. Pero después va a tener que rotar y llegar acá. Es por eso que el dolor el dolor de apéndice de ciego inicia ¿dónde? ¿Por qué? Porque arrastra la inervación visceral de acá. ¿Se dan cuenta? Embriológicamente. ¿Ok? Eso, por eso. Y entonces el apéndice se puede quedar en cualquier parte de aquí. Yo puedo encontrar un apéndice en el epigastrio, puedo encontrar un apéndice en el hipocondrio, en el flanco, pero generalmente están en ¿dónde? En la fosa ilíaca derecha, por esa fijación que se hace. ¿Ok? Seguimos. Otra vez. Podemos apreciar nuevamente el conducto uterino. Que se hernia. Se hernia, se da vuelta. ¿Verdad? La formación de la yema fecal. La yema secal. Se desarrolla el más. Se regresa. Se siguen alargando y pasan por debajo del colon transverso. Vuelve a regresarse. Ok. Da vuelta todo. Más a la calidad. Y ahora se va a fijar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que da origen al colon transverso. Ascendente y descendente. Muy bien. Intestino posterior.
El orden intestinal. ¿Qué es el intestino posterior? ¿Qué ganó? Mitad del colon traverso izquierdo, colon descendente, sigmoides y tercio superior de recto. Hasta ahí llega el intestino posterior y va a ser irrigado por la arteria mesentérica inferior. Vean esta nomás para que vean otra vez cómo da vuelta. Porque quiero, vean ustedes cómo llega en el epigastrio. Fíjense dónde queda y después qué va a hacer. Va a descender. Mientras que la caudal lo hace a la izquierda. Ahí va. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, eso es importante que lo tengan. Muy bien, ya con esto es suficiente para la embriología. ¿Ok? Quiero que lo vean.